En el simposio de sobreactualización de la parada cardíaca se trataron tres temas que son de sumo interés. Uno de ellos es en cuanto a las novedades que hay del manejo de la parada cardíaca, haciendo especial hincapié en las nuevas tecnologías y en cómo implementar que la mayor parte de los testigos de la parada cardíaca haga reanimación cardiopulmonar o avisen correctamente. En segundo lugar, se habló de, bueno, el enfermo se ha resucitado, nos lo traen al hospital y cuáles son las estrategias recomendadas de manejo de los enfermos. Entre ellos se habló de cuándo realizar cateterismo cardíaco a los enfermos, todos, algunos, etcétera, si hay que hacer o no control de la temperatura y si hay que hacerlo a qué nivel, revisando las últimas actualizaciones de ensayos clínicos multicéntricos. Y por último, desgraciadamente, muchos de los enfermos no tienen buenos resultados y se trató el tema de la estratificación neurológica, de cómo escalar a los enfermos o no, dependiendo de las pruebas y dependiendo de los resultados de las mismas. Os invito a ver esta sesión para que veáis un poco cómo fue la evolución de la misma y las discusiones que suscitó al final.